Bienvenidos a su canal Despertar Político, soy Fátima Ramírez, gracias por acompañarnos. Si les gusta la información no duden en suscribirse al canal, nos ayuda mucho que nos compartan, que nos dejen su like para subir el algoritmo. Arrancamos con la nota del día. Se prenden las alarmas en varios estados. El presidente Andrés Manuel tiene conocimiento de esa información, por lo tanto da un mensaje a la ciudadanía que no dejemos de ir a votar en estas elecciones. Los senadores de Morena, encabezados por Ricardo Monreal, dan a conocer un análisis de cómo ven la estructura, de cómo ven las campañas y los estados que serían ganados por la Cuarta Transformación, en donde está más difícil, reñida la competencia y donde de plano los ven perdidos. De eso vamos a estar hablando porque falta la brecha más importante, el día de la movilización, en donde sabemos se presta para el fraude electoral, la compra de votos y estar invirtiendo recursos de los estados especialmente controlados por la oposición. ¿Qué dicen los senadores de Morena? Senadores de Morena estiman que el partido ganará 8 de las 15 gubernaturas. Ojo, Sonora, Baja California, Sinaloa, Zacatecas, Nayarit, Tlaxcala, Guerrero y Colima serían para la Cuarta Transformación. Es importante la información porque hasta el momento hemos visto cómo están de manipuladas las encuestas controladas por los medios tradicionales que son pagadas, y que también el INE tiene bastante culpa porque es el Instituto Nacional Electoral que debe de controlar las encuestas en todo este proceso de campaña. Se señala en un estudio interno del grupo parlamentario en el que se reconoce en 3 estados la situación es particularmente difícil, o sea, en los estados donde va a estar muy cerrado, donde lo ven perdido: Nuevo León, Querétaro y San Luis Potosí. En los restantes, las 4 entidades de la competencia estarán muy cerradas, son los casos de Campeche, de Baja California Sur, Chihuahua y Michoacán. En el caso de Campeche, hasta el momento Laida Sansores iba arriba en el puntero, pero es hasta en esas semanas donde ya están arrebasando, donde está muy cerrado. Por eso es muy importante el movimiento y la vigilancia que se le hagan a los gobernadores, porque sabemos van a invertir recursos para la movilización. En este último estado, que es Michoacán, ha afectado a Morena la decisión del INE de retirar la candidatura a Raúl Morón, toda vez que se prolongó por más de un mes el litigio, y ello significó que en ese lapso, el relevo, que es Alfredo Ramírez Bedoya, no realizará actividades proselitismas. Eso es lo que dicen los senadores de Morena, pero de entrada vemos que donde va a estar cerrado va a ser Campeche, Baja California Sur, Chihuahua y Michoacán. Chihuahua con Maru Campos y Michoacán, pues ahí lo tienen. Nuevo León, ¿qué está pasando con Nuevo León? Que ahorita lo vamos a ver. Pero entre todo esto también sale otro análisis de los curules de los diputados del Congreso de la Unión. A 6 días de los comicios, las encuestas disponibles advierten que ese objeto va a fracasar. De acuerdo con el análisis de Oraculus, el cual realiza un agregado de los sondeos más serios, Va por México obtendría alrededor de 32% de los curules en la Cámara Baja. El PAN estaría con 16%, el PRI con 12% y el PRD con 4%. Comparados estos datos con los resultados del 2018, puede concluirse que dicha coalición solamente habría beneficiado al PRI, ya que tanto el PAN y el PRD obtienen las mismas votaciones que recibieron hace 3 años. El PRI crecería en la Cámara de Diputados, pasando de 45 a 60 legisladores, y Morena lograría mejorar los resultados de pasar a 38 a 46%. Ahí lo tienen, la alianza Va por México no funcionó, estaría nada más beneficiando al PRI, pero Morena se mantendría con los mismos curules. Todo puede pasar por las elecciones tan cerradas el mero día, ¿no? Por eso el presidente Andrés Manuel salió a señalar que no olvidemos ir a votar, y ojo, la vigilancia a los gobernadores que controlan esos estados. Nada más quiero comentarles dos cosas, una de forma y otra de fondo. La de forma es de que nos quedan 3 días, porque además de la veda electoral, el miércoles a las 12 de la noche se terminan las campañas. Entonces, que estos 3 días, y desde luego el jueves y el viernes, no hablemos de cuestiones políticas electorales. No lo hemos hecho, pero que no caigamos en la tentación. Eso es lo de la forma. En el fondo, lo que quiero plantear es que debemos hacer valer el compromiso que tenemos las autoridades, que el acuerdo que firmamos con los gobernadores, para que se respete la voluntad de los ciudadanos, que no haya fraude electoral, que no se utilice el dinero del presupuesto para favorecer a ningún partido, a ningún candidato, que no se utilice dinero de procedencia ilícita para favorecer a candidatos o partidos, que no se compren votos, que no se repartan despensas, y que el pueblo de manera libre decida de acuerdo a lo que le dicte su conciencia. Y nada de acarreos, nada de ratón loco, nada de que voten los finados, nada
de relleno de urnas, nada de falsificación de actas, nada de toma de casillas. Por eso es muy importante que los partidos políticos hagan sus propios análisis, porque hasta el momento hemos visto las encuestas que son utilizadas para hacer proselitismo electoral y que están muy manipuladas. El presidente sabe que el día de las elecciones es muy importante, aunque nosotros veamos algunos estados ganados. No quiere decir que así lo sea, porque viene la compra de votos, viene la movilización. Ahora, Ricardo Monreal señala la manipulación de estas mismas, que se ha visto muy precisa en Nuevo León, donde se vio que Samuel García, al momento del cierre de campaña, no tuvo gente. Al contrario de lo que ha dicho el Reforma, ha dicho el Norte, que controlado por el Reforma, donde era el puntero. Un puntero no tiene un cierre de campaña absolutamente solo. Vamos a escuchar lo que dijo el senador. Tú me dices de cómo se fueron cerrando las elecciones. A mí me parece natural. No me extraña ni estoy deprimido por eso. La democracia es eso. Y yo siento que la competencia electoral existe. No va a ser un día de campo para nadie, ni para Morena, ni para la Alianza, PAN, PRI, PRD, para nadie será un día de campo. Y va a ser una contienda para mí cerrada en varias partes del país. Y nadie puede avizorar ni adelantar vísperas. Lo más conveniente es que esperemos el día de la elección, porque hay encuestas muy separadas y las encuestas se están usando como instrumentos políticos de propaganda o de propaganda política. No quisiera decir eso, respeto a todos los comunicadores, pero hay muchas distancias y no quisiera lastimar a ninguna casa encuestadora, pues es su trabajo y algunos sacan 6, algunos sacan 15. Por ejemplo, en Nuevo León, que estuve ayer, Nuevo León concretamente, vi una encuesta donde el candidato de MC está a 14 puntos. Y luego me enseñaron otra, en ese mismo momento, donde están 28 el del PRI, 27 el DMC y 26 la de Morena. Eso es un empate técnico y tengo la encuesta, hasta les pedí que me la dieran porque esa la mandó a hacer un partido distinto al nuestro. Y obviamente los encuestadores son muy celosos de su trabajo. Quien paga es al que se le entregan, pero me la mostraron, su veracidad. Entonces yo creo que Nuevo León está empatada la elección. No está abierta, no está abierta. Quienes digan que está muy abierta está equivocado. Y tampoco deseo que sea el Ministerio Público el que defina. Por eso es que a mí me parece correcto que el Senado haya esperado la desaparición de poderes. Nosotros no apostamos a que el Ministerio Público ayude a la elección. Al contrario, queremos que la gente decida. Y me parece muy correcto que no haya en este momento ningún expediente pendiente de ejecutarse. Por eso es muy importante el mensaje que salió a señalar el presidente Andrés Manuel, que tenemos que salir a votar a montón para evitar el fraude electoral. Volvemos a repetir: Sonora, Baja California, Sinaloa, Zacatecas, Nayarit, Tlaxcala, Guerrero y Colima son los estados que estarían ganando, que está en el puntero Morena. Los estados que se están por perder, que se van más difíciles, Nuevo León, Querétaro y San Luis Potosí, donde va a estar muy cerrado Campeche, Baja California, Chihuahua y Michoacán. Todo puede pasar el día de las movilizaciones. Ahora vamos con lo que está pasando con Nuevo León y Samuel García, porque según las encuestas lo daban como puntero, que iba creciendo, ¿no?, la diferencia. Incluso lo veíamos ahí 20 puntos arriba que Clara Luz, pero la realidad es que en el momento del cierre de campaña, donde era su mega pega de calcas, vean la cantidad de gente que fue a la convocatoria. ¡Juntos! Pues ahí lo tiene, ¿no? Prácticamente solo aquí tenemos otro donde se ve mejor.
Pues ahí lo tienen, más baños que nada, rotundamente solo, y al tener tantos baños es que esperaban lleno de gente. Cierre de campaña Samuel García, y según El Norte, va en primer lugar. Perico vendido sin credibilidad. Aquí hay otro tema, porque es el Instituto Nacional Electoral que debe de estar vigilando las encuestas, el que las encuestadoras, las empresas que lo hagan, no estén chayoteando ni metiendo mano. Las encuestas no botan el dinero lavado para invertir en redes sociales tampoco. Ahí está la realidad de Samuel García y la realidad de los medios tradicionales y de las encuestas. A todo esto, Ciro Murayama sale a señalar que nadie se puede decir que ya tiene ganado la bolsa. ¿Por qué? Porque si Morena empieza a señalar la realidad de las encuestas, a decir que ya tiene 8 estados donde se ve que es la mayoría de Morena, donde es muy difícil que le puedan hacer el fraude electoral, pues la gente va a salir a señalar de si hay un resultado contrario, si gana del PRI, si gana el PRD, de repente va a salir a señalar que hay fraude electoral. Y eso es lo que quiere evitar Ciro Murayama y lo del INE. Y el INE, justo en una semana, hay que evitar ser presa de la desinformación. El INE va a hacer 16 conteos rápidos para la Cámara de Diputados y uno para cada gubernatura, y operará el PREP. No te dejes sorprender por irresponsables autoproclamaciones del triunfo. Además de votar, hay que estar muy alerta a quien nos quiera desinformar. Y hay que seguir los canales oficiales de comunicación, sobre todo el día de la jornada electoral. En la noche el INE va a hacer 16 conteos rápidos. Uno, para estimar la integración de la Cámara de Diputados, pero también para las 15 gubernaturas en juego. Y va a estar operando el programa de resultados electorales preliminares. Síganlo, esos van a ser los datos ciertos, importantes, creíbles. Lamentablemente hay actores políticos muy irresponsables que se autoproclaman ganadores para confundir, como si diciendo eso puedan revertir o asegurar un resultado electoral. No, hay que esperar el veredicto de las urnas. Hay que votar y hay que seguir. Es muy grave lo que está diciendo Ciro Murayama, porque sí podríamos comprarle este discurso en el caso de Samuel García, que él se señala el proclamador y que tiene casi el 20% arriba según las encuestas compradas. Pero la realidad es que, por ejemplo, Morena, donde sí vemos la convocatoria, donde vemos los cierres fuertes y donde está seguro que sí puede ganar, de un de repente nos dice no le hagas caso a las encuestas y hazle caso al PRED, en donde un de repente, como es visto en otras elecciones, como vimos en el fraude hacia el presidente Andrés Manuel, gana el otro partido. No nos dejemos engañar también de esto, familia, y salgamos a votar. Si les gustó esta información, ya lo saben, suscríbanse a este canal. Soy Fátima Ramírez y nos vemos hasta la próxima.